Bueno, muchas gracias por esperar. Llevamos 3 días emitiendo en streaming y haciendo ponencias y no hemos tenido ningún problema y hoy los estamos teniendo todos. Pero bueno, ya, tenemos aquí a Leonora Esquivel, que se nos ha perdido un poco con el coche por ahí, pero ya la tenemos aquí. Ella es fundadora de Anima Naturalis Internacional, que es una fundación de protectora, una protección de derechos para los animales y sobre todo está haciendo mucha campaña y se está moviendo en redes sociales. Así que nos va a enseñar un poquito su caso y cómo lo hace. Un fuerte aplauso para Leonora, por favor. Gracias, gracias, Norma. Norma, una pregunta. ¿Para avanzar me voy aquí o hay un método más moderno? Para no. Como decir, cambio y se cambia, ¿no? Aquí. No, no, no te preocupes. No te preocupes, está bien. Buenas tardes, una disculpa por mi demora, pero estos no son mis rumbos y me guié por Google Maps y Google Maps me mintió. Entonces, por eso estoy un poco agitada. Pero me da mucho gusto estar aquí. No es usual para un tema de derechos de los animales estar en una expo de tecnología o de sistemas de comunicación, ¿no? Generalmente se nos invita a universidades para hablar de salud o de cambio climático, o tenemos que insistir muchísimo para entrar a escuelas y hablar sobre empatía hacia los animales. Pero da mucho gusto que en una expo tan importante como esta se haga un espacio para hablar de lo que es el activismo en las redes sociales. En este caso, concretamente, va a ser del tema de los derechos de los animales. Titulé mi charla, Salvar animales me hace clic, pues por este doble juego que tiene. ¿Cuán de moda está hoy en día creer que podemos salvar al mundo haciendo clic? Y que en realidad descubramos juntos que hacer activismo a favor de los derechos de los animales tiene sentido. Bueno, estos somos los fundadores de Anima Naturalis, Francisco Vázquez, chileno, y yo, mexicana, hace 10 años. Como pueden ver en las imágenes, bueno, yo era un poco un hombre orquesta que lo mismo llevaba el megáfono para coordinar las acciones, para motivar a la gente, que una bolsita con mi libreta para anotar los datos de los periodistas, daba las entrevistas, veía que en la locación todo estuviera en orden, aparte hacía también traducciones, etcétera, era un poco hacerla de todo. Lo más moderno que teníamos en aquel entonces era esa televisión móvil que pesaba como 8 kilos, en la cual solíamos proyectar imágenes de cómo es la realidad de los animales. No era nada de esto muy... Hoy nos parecería obsoleto, pero en aquel entonces tener una televisión así que te permitiera caminar y a la vez estar volanteando era realmente muy, muy vanguardista. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Además, claro, está de algunos años y algunas canas de más. Obviamente el correo electrónico y las webs ya existían, pero no eran tan de uso común como hoy en día. Todavía era frecuente conocer a alguien, algún amigo que no tuviera un correo electrónico porque no veía la necesidad de tenerlo. Navegar no era un hábito tan frecuente como lo es hoy en día. ¿Para qué decir Facebook, que es de 2004, YouTube de 2005, Twitter de 2006 e Instagram, que es lo más reciente de 2010, en lo que a las redes sociales para el activismo de los derechos de los animales se usa frecuentemente? Sé que hay muchas más redes sociales, pero me voy a centrar en estas. Nosotros hacíamos entonces lo que hoy podríamos considerar un activismo de la vieja guardia, que era basarnos en el correo electrónico. El correo electrónico era el medio fundamental para informar a la gente, para generarles interés y motivarlos a un cambio. ¿Pero qué pasaba? Bueno, uno se esmeraba mucho en redactar un buen correo electrónico, es decir, con un buen texto, con mucha información, pero siempre quedaba un poco en la esperanza que alguien le diera forward para que ese correo llegara cada vez a más gente. No hace mucho, pues quizá todos hemos visto estos correos de no uses pieles, mira cómo matan a los animales en China y están estas imágenes terribles de los animales siendo despellejados vivos. Pero hoy día ya no es tan frecuente que se hagan estas cadenas de correo electrónico. En cambio, antes era la manera más eficiente tanto de convocar a la gente para un acto o una protesta como para esperar que tuvieran un cambio basado en la información. Intentamos hacer que la gente leyera, se informara, reflexionara. Un poco pensábamos que el correo electrónico era un sustituto de los fascículos o los pasquines o estos libros típicos de los activistas donde en 10 páginas te dicen cuál es el problema, cuál es la solución, cómo participar. Pero nos dimos cuenta que pues, la gente no leía, tampoco reflexionaba y desde luego no querían tomar decisiones que les parecieran demasiado complicadas.
Hoy día puedo decir que nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información. Hay una multiplicidad de redes sociales, es fácil estar conectado todo el tiempo, es increíble tener en un teléfono o un dispositivo móvil el mundo a nuestro alcance. Cada vez se innova más en las tecnologías, podemos estar mejor conectados. Quienes no crecimos en la era de las redes sociales, pues jamás pensamos que un día en un teléfono, yo por ejemplo hablo con Francisco o con gente de Anima Naturalis en España, con mi teléfono a través de distintas aplicaciones, antes era bueno el Skype que te tenías que conectar de una computadora a un teléfono fijo, jamás pensamos que se llegaría tan lejos y se va a llegar más lejos. Sin embargo, ¿estamos siendo realmente efectivos en lograr el mundo que queremos? O sea, tener más información nos está dando la posibilidad de generar o compartir o desarrollar valores como el respeto, la responsabilidad, la paz, el amor, la tolerancia. Ahí es donde tengo mis dudas, por ejemplo. Los comportamientos en las redes sociales, todo esto es en relación al activismo, al que yo hago, que es el de los derechos de los animales en concreto. Bueno, la gente toma decisiones inmediatas, pero no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el que una persona ponga un me gusta o comparta una información, quiere decir que tiene un compromiso real con una causa determinada. Puede ser porque alguien conocido se lo recomendó en su muro, en el caso del Facebook, que es el más típico. Incluso es hasta contradictorio que, por ejemplo, si ponemos un video de cómo son entrenados los animales utilizados en los circos, tú le pongas me gusta. No quiere decir que eso te gusta, evidentemente, pero quiere decir que te gusta que alguien haya compartido ese tipo de información en tu muro. Desde luego que el tema tiene que ser presentado de manera muy atractiva, visualmente hablando. Nosotros, por ejemplo, en Anima Naturalis tenemos Instagram y jugamos a dos bandos. Por un lado, presentamos imágenes fuertes de cómo es la realidad de los animales, siempre con una pequeña reflexión de lo que tú podrías hacer para cambiar esa realidad. Por supuesto, arrobamos a la organización, a más personas que pueden hablar del tema, pero también tenemos otra serie de imágenes que son los animales en el estado ideal, los animales como deberían vivir sus vidas, en libertad, no en jaulas, no siendo utilizados en laboratorios, en granjas industriales, en espectáculos, como vestimenta. ¿Por qué? Porque la gente en Instagram, por ejemplo, no quiere ver cosas terribles. Si uno quiere ver fotos feas, aunque sean reales, pues haces una búsqueda en Google, en imágenes, y te sale toda la gama de cacería, tauromaquia, peletería, granja industrial, etcétera. Instagram la gente lo usa mucho más para un poco un descanso, ¿no? Como un relajamiento. Voy a ver qué han subido mis amigos, qué fotos hay, paisajes bonitos, naturaleza, animales de compañía, etcétera. Entonces, debemos jugar a dos bandos de, por un lado, sí mostrarle a la gente cómo es la realidad de los animales, pero por otro lado, mostrarles el estado ideal, el estado que en realidad es el estado natural de cómo deberían vivir los animales, para generar en estas personas empatía. Mira qué bonito es un elefante en la sabana, en su manada, y no ridículamente decorado en el circo Ringling, por ejemplo, ¿no? La popularidad de un tema, más adelante hablaremos de esto, pero evidentemente esto lo marca Twitter, ¿no? ¿De qué se está hablando en Twitter? Eso es lo que va a hacer que mucha gente diga, ah, pues ahora está de moda una campaña contra mascota, ¿no? Entonces vamos a retuitear. También claro que hay un porcentaje de gente que entra a las redes sociales únicamente para crear conflicto, ¿no? Los famosísimos trolls. Si uno es un ciudadano participativo, por ejemplo, que está muy pendiente de sus funcionarios, de los delegados, y está siempre insistiendo en puntos o en temas determinados de por qué no se separa la basura en mi colonia o están cortando los árboles en la delegación, nunca falta una cuenta de muy pocos seguidores, generalmente pagada por la misma delegación, para criticarte cuando criticas al delegado. Entonces van a estar viendo que si te dedicas a los animales, entonces te critican porque no te dedicas a las personas, por ejemplo, o que por qué no tienes nada que hacer, en lugar de estar molestando al delegado, dedícate a salvar animales. Entonces es muy fácil engancharse también en este tipo de discusiones en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo como activistas no perdemos en contestarle a alguien que dice, es que el toro de Lidia se extinguiría si no hubiera corridas de toros? Dos renglones de respuesta y lo que sigue, hay que seguir trabajando para ser eficientes, no engancharnos en discusiones que no llevan a nada. ¿Cuál es la relación que hay entre las redes sociales y las ONGs, por ejemplo? En un principio fue exclusivamente para conseguir donantes,
o donadores, los donors en inglés, ¿no? Gente que nos proporcionara recursos. Recursos no estoy hablando nada más de dinero, sino que también pudieran ofrecer voluntariado o donación en especie o transacciones a cambio de publicidad, donar algún tipo de material, etcétera. Entonces, claro que las redes sociales eran para buscar este tipo de personas que pudieran mantener o apoyar una causa. Desde luego, también han servido para vincular a gente de varios extremos del planeta, ¿no? Alguien que comparte la causa de los derechos de los animales en Europa puede estar vinculado con alguien de Australia o con alguien de Latinoamérica. Y así se mantuvo mucho tiempo el uso de las redes sociales, pero creo que lo relevante es mantener esta combinación de los recursos, la búsqueda de los recursos, el vincular a gente de todas las partes del mundo para lograr una acción específica. Porque si no, de una forma nada más se queda como en un club de amigos. ¡Qué bonito! Yo sé que tengo un amigo australiano que es vegetariano. El objetivo siempre en el activismo en las redes sociales es lograr una acción específica. Otro gran logro de las redes sociales vinculadas a las ONGs, bueno, es que se ha borrado mucho la frontera de lo que ocurre dentro de una ONG y lo que sucede afuera. Antes había una especie de hermetismo en lo que pasaba dentro de una organización. Incluso para la transparencia de los recursos y el manejo de los mismos ha favorecido mucho. Hoy quieres saber a dónde va tu dinero como donador. En la página te explican qué campañas está haciendo, cuánto se ha invertido, cuánto más necesitan juntar o recaudar para determinado objetivo. Y además no vemos ya tan lejanas a las ONGs porque están más vinculadas cada vez a la sociedad mediante las redes sociales. Algo muy importante es esta conexión entre individuos e instituciones. Algo que sucede mucho en México es que perdemos fácilmente la esperanza de lograr un cambio real, porque todo es tan burocrático, ¿no? Si tú quieres poner una queja porque cortaron un árbol, porque hay un vecino que tiene un perro amarrado en la azotea permanentemente, tienes que hacer una serie de pasos que al final generalmente no te llevan a nada. Una denuncia de venta de animales en vía pública, puedes perder horas en el Ministerio Público, te mandan al juez cívico. Hemos perdido la esperanza de lograr cambios reales. Con esta combinación de redes sociales y ONGs, puedes hacer mucho más presión y eliminando un montón de burocracia. Pero lo que yo considero que es lo más importante es este empoderamiento del ciudadano. Por lo mismo de que estamos acostumbrados a, bueno, no, pues es que ¿para qué me quejo si no va a pasar nada? ¿Para qué reclamo si va a seguir igual? Cuando nosotros somos activistas parte de una red social, nos empoderamos. ¿Por qué? Porque vemos que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos en contra de que algo que no nos guste esté sucediendo, sino que somos una comunidad. Y esa comunidad, además de generarnos la sensación de pertenencia, nos empodera, nos da el poder como ciudadanos para transformar lo que no nos gusta sin esperar que venga el gobierno y resuelva la situación de los animales sin hogar, o que venga el gobierno y ellos planten arbolitos, ¿no? A través de una buena organización mediante redes sociales e instituciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, nosotros podemos tomar cartas en el asunto y eso le da al ciudadano muchísimo poder. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que una sola persona no puede cambiar el mundo, ¿no? Anima Naturalis surgió en un departamento de 80 metros cuadrados en Barcelona, porque yo era estudiante de doctorado en filosofía y Francisco Vázquez hacía páginas web, ¿no? Y de esa combinación surgió algo que aparentemente era solo un portal web para dar información. Yo hacía traducciones, poníamos ahí información de lo que sucedía en otros países, porque nos habíamos dado cuenta que en español casi no había nada acerca del tema de los derechos de los animales. Y a partir de ser simplemente una especie de blog, un portal, cada vez más gente de otros países fue escribiendo y diciendo, bueno, yo no nada más quiero saber qué pasa en Inglaterra o en Estados Unidos o cómo obtengo la proteína de fuentes vegetales. Yo quiero hacer campañas en mi propio país, porque en mi país la problemática es, por ejemplo, en Argentina, la industria peletera o la industria cárnica. Al final, todos somos gotas y las gotas conforman un océano. Entonces, claro que el poder de uno, el poder de dos, puede transformar al mundo. No es tan sencillo como solamente haciendo clic, pero sí es una disposición a cambiar algo que no nos gusta. Y la suma de esas voluntades, de esas intenciones, logran grandes cosas.
Visto así, las redes sociales nos permitirían, como les dije, unir a millones de personas con muy pocos clics, y esto parecería que es el gran logro o la gran revolución del activismo. Qué sencillo suena, yo doy clic, yo digo me gusta, yo retuiteo y estoy haciendo un mundo mejor. Pero aquí viene la trampa. El Urban Dictionary define, tiene un término que me gusta mucho, que es el slacktivism. En español no tenemos una traducción similar a eso. Slack significa algo que es inútil, un poco flojo, que no, como negligente, pero puede llamarse como el inactivismo. Y lo define como la acción de participar en actividades sin sentido como alternativa a esforzarse en solucionar un problema. Aquí este dibujito lo dice muy claro, ¿no? Snoopy y Carlitos diciendo, da clic para salvar el mundo. A veces creemos que es así de fácil. Firma la petición en línea, ¿no? Tweetstorm contra McDonald's. Claro, esas son buenas iniciativas, pero hace falta algo más para realizar el cambio que queremos lograr. Muchas veces esta acción virtual será la única que los usuarios desarrollen frente al tema. O sea, mucha gente no es un activista por los derechos de los animales, pero si a su muro le llega, reenvía este video de cómo son criadas las cerdas para que utiliza McDonald's para su carne, ¿no? Sus productos como jamón, ¿no? Bueno, tú puedes ser omnívoro, puedes no ser activista, no tener una postura ética frente al tema, pero dices, bueno, nada me cuesta compartir esto en mi muro. Pero puede ser que no vuelvas a hacer nada más, incluso puede ser que meses más adelante, si te llega la campaña de McDonald's más allá de la comida y te la ponen en tu muro, tú también la compartas con tus amigos. Un retweet o un tweet, pues no nos cuesta nada, a lo mejor nos dicen, oye, el día de hoy a las 11 todo el mundo, hace poco fue esta muy famosa de Cerremos Mascota, vamos a hacer un tweetstorm para Cerremos Mascota por el trato que dan a los animales que venden y porque los animales no son mercancía y no debieran venderse como si fueran objetos. ¿Cuál es la postura que tienen estas personas que dieron retweet o que contribuyeron a hacer un tweetstorm ese día? Ellos mismos adoptan animales de compañía, a lo mejor ellos mismos pues tienen perros de raza o han comprado perros. Entonces, no nos da mucha idea de si es gente que realmente está comprometida con una causa. La gente suele dar me gusta en un contenido que apenas ve o darle un like también a un video que apenas ve, ¿no? Muy superficialmente. Y algo que es muy grave es que hacen propias ideas que apenas han reflexionado, ¿no? Algo que es un poco preocupante con el Twitter es que es un arma de dos filos, ¿no? Al menos en el aspecto del activismo. Por un lado, tiene 140 caracteres para transmitir una idea. Muy bien, puedes desarrollar una capacidad de síntesis. Pero por otro lado, nos hemos hecho perezosos y ya no leemos, ya no investigamos más allá de esos 140 caracteres. Si están bien redactados y suenan convincentes, podemos hacer propias esas ideas. Pero ¿y si no? Pero si es un argumento mal fundamentado, si en realidad no está queriendo decir nada o estamos malinterpretando el mensaje, ¿realmente estamos haciendo un cambio eficiente al retuitear un mensaje así? ¿Qué pasa cuando no nos involucramos más allá de esos 140 caracteres y solamente eso que vemos es en lo que basamos nuestra opinión, ¿no? Es peligroso también. Otra cosa muy común es, a mí me pasa a menudo, por ejemplo, en 140 caracteres, ¿cómo le argumento fundamentadamente, con buenos fundamentos a alguien que me dice comer carne es parte de la cadena alimenticia, todos somos depredadores? Bueno, el argumento para refutar esto es mucho más largo que 140 caracteres. Entonces, uno corre el riesgo de engancharse ahí en una discusión y perder mucho tiempo y decir, bueno, en 7 tweets le voy a contestar. 7 tweets, ya nadie sigue el hilo de la conversación. O sea, el chiste aquí es ser aparentemente cada vez más ágil y más veloz, pero corremos el riesgo de quedarnos siempre en la superficie. Anima Naturalis utiliza una estrategia de comunicación que se llama AIDA. Atención, interés, deseo y acción. El primer paso es generar la mayor atención de uno de nuestros temas de derechos para los animales.
¿Cómo lo hacemos? Campañas muy llamativas, actos que llamen mucho la atención. Si ustedes conocen la organización, seguramente habrán visto manifestaciones como la de En la Piel del Toro, donde casi 2,000 personas se abanderillan en un monumento emblemático de la ciudad para protestar contra las corridas de toros. O poner a un hombre vestido de ejecutivo en una jaula enfrente de un lugar donde se venden animales de compañía, para hacer esta reflexión de, bueno, ¿a ti te gustaría que te ofrecieran, que te exhibieran, pasar toda tu vida en una jaula? No, a los animales tampoco, ¿no? De esa manera atraemos la atención en un golpe de vista de mucha gente. El siguiente paso es generar interés en los temas que estamos abordando, porque una cosa es decir, mira, qué bien esta foto, qué padre se ve, qué bueno que haya gente protestando contra esto, pero ahí queda. El chiste es generar interés para decir, voy a entrar a esa web y voy a conocer qué es esto de los derechos de los animales o qué más está haciendo esta organización. Generar deseo ya es un paso complicado. Generar deseo por modificar hábitos o estilos de vida. Ya que vi esto, ya que me llamó la atención, ya que me informé un poco más, ¿tengo el deseo de modificar mis hábitos de consumo o nada más se quedó en interés superficial y atención de un golpe de vista? Y por supuesto, acción. Nosotros nos centramos en dar herramientas de acción a bajo costo y de una manera en que la gente lo perciba muy sencillo, porque si a la gente le pides que haga grandes cambios o grandes transformaciones o grandes acciones, le va a costar trabajo al inicio. Pero con acciones sencillas, vía redes sociales, la gente puede lograr mucho si hay un objetivo concreto al cual nos dirigimos. Como yo soy del activismo antes de las redes sociales, estos son un poco los orígenes de las protestas que hacíamos hace 10 años, ¿no? Como solo teníamos la herramienta del mail para convocar, pues mandábamos mails a los amigos, esperábamos que ellos reenviaran a los miembros de la organización y la confianza era, bueno, que se entere mucha gente y que mucha gente aparezca ese día, que gente confirme para empezar. Y de un 100% de correos enviados, pues un 60% de gente confirmaba. Y de esos 60%, de ese 60%, pues tal vez un 30% realmente asistía, pero no teníamos manera de controlar si efectivamente iban a asistir o no. Entonces optábamos por hacer actos donde hubiera poca gente involucrada. Esta es una protesta que hicimos contra las corridas de toros en las Ramblas de Barcelona. Esta es otra protesta que hicimos con PETA para el tema de Kentucky Fried Chicken. Y bueno, un activista participaba y cuando no había más que un solo activista, el mismo activista que estaba disfrazado o caracterizado, era el que repartía folletos e informaba a la gente acerca de una situación particular de los animales. En nuestra primera protesta contra el uso de pieles, que también fue en Barcelona, fuimos 20 personas. No teníamos mucha idea de cómo hacer esto, pero había una expo peletera al fondo, entonces estábamos conscientes de que protestas de gente enojada con carteles mostrando imágenes de los animales despellejados ya no llamaba la atención de la prensa, ya todos estamos muy acostumbrados a ver gente enojada con carteles. Había que desarrollar una manera de generar empatía en el espectador para que se pusieran en el lugar de los animales, ¿no? Esta frase de cuántas vidas para un abrigo, en este caso éramos 20 personas porque se necesitan 20 zorros para un solo abrigo de pieles. La diferencia entre un activismo antes de las redes sociales y uno durante la era de las redes sociales, para empezar el comunicado de prensa, uno tenía que hacer el trabajo de redactar un muy buen comunicado de prensa porque probablemente era la única información que iban a plasmar los medios en sus diarios, ¿no? Si no asistían a la protesta, copiarían un párrafo, un par de líneas de la protesta, del comunicado de prensa y nada más. Teníamos que confiar que llegara un reportero y que quisiera hacer una entrevista porque a veces solo mandaban un fotógrafo que levantaba la imagen y ponía un pie de foto que podía hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta poner protestan contra la caza cuando era una protesta contra la tauromaquia, ¿no? Y estábamos muy conscientes de la impermanencia de ese acto. Yo recuerdo que al día siguiente en los primeros actos corríamos a buscar los periódicos y a ojearlos o a comprarlos para recortarlos y hacer un álbum para cuando tuviéramos que mostrar qué hacía la organización o qué logros había tenido, pues sacar tu carpetita y decir, mire, hemos salido en todos estos diarios, en estas fechas, hoy eso parece un poco como álbum de calcomanías de la preparatoria, pero así era antes, no teníamos otro recurso para mostrar lo que habíamos hecho.
hoy, a diferencia, pues tenemos todos estos social media, ¿no?, que nos permiten difundir una acción a todas partes del mundo sin depender directamente de un reportero. El ciudadano se ha convertido también en un emisario de la información. Si alguien pasa por ahí y va con su teléfono y ve una protesta, puede tomar una foto y distribuirlo en sus redes sociales. Él está haciendo también la labor que en un momento dado antes hacía el reportero, de a través de publicar una foto en un periódico, difundir esto que había sucedido. Entonces, el ciudadano tiene el poder de transmitir información. Ya no nos centramos nada más en el durante el acto o en el antes, sino que tenemos que pensar en un antes, durante y después. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una enorme herramienta de convocatoria a través de las redes sociales. Es decir, podemos ir calentando los ánimos de la gente, avisándoles que en 2 meses viene la edición número 3 de En la piel del toro, en la Ciudad de México, o en Bogotá, o en Madrid, o en Caracas. Entonces, creamos una página, un micrositio especial para esto, una página especial en el Facebook, un hashtag especial para este tema, y vamos anunciándole a la gente que vamos a tener este evento. ¿Para qué? Para que se vayan registrando, se vayan conociendo entre sí, se vaya creando una especie de comunidad entre las personas que van a participar en ese evento y vaya generando expectación de ya viene en la protesta antitaurina más grande de México, por ejemplo. Durante, bueno, tenemos que estar muy conscientes de que cuando se está realizando una protesta, la podemos estar transmitiendo prácticamente en vivo, como sucede con muchas de las conferencias o todas las que estamos teniendo aquí en Campus Party. Tal vez a mí me está oyendo Francisco allá en España. Y antes, bueno, eso era impensable, ¿no? Pensar que yo desde mi teléfono iba a poder mandar simultáneamente una imagen o un mini video con mi teléfono de una protesta que descubrí en algún país donde yo estaba haciendo turismo, por casualidad. Pues nos parece hoy día normal, pero antes era increíble. Entonces, durante el acto también tenemos que estar tuiteando lo que está pasando, comentando, difundiendo, y por supuesto, después del acto, tenemos que hacer un segundo empujón, como esto fue lo que sucedió. Y si no fueron los medios de prensa suficientes, decirles esto fue lo que sucedió, te lo perdiste, pero te mandamos fotos. Les hacemos un poco su trabajo, pero a nosotros lo que nos interesa es que esa acción o esa protesta llegue al mayor número de gente posible. Entonces, el después también es muy importante. No es de ya se acabó la protesta, nos vamos a nuestra casa, quedamos con la conciencia tranquila de que ya nos manifestamos. No, hay que hacer una gran labor de difusión post-acto. Este es un ejemplo de activismo en la era de las redes sociales. Cuando antes éramos una veintena en una protesta contra las pieles, bueno, podemos juntar ahora a cientos de personas. En el caso de En la piel del toro, ¿se acuerdan? Antes era un sujeto tirado en la Rambla de Barcelona con banderillas. En la penúltima edición de En la piel del toro, que esta fue 2012, en el Ángel de la Independencia fuimos 1.700 personas. Esto no se habría logrado con el activismo de la vieja guardia del correo electrónico, nada más. Sin duda, las redes sociales han jugado un papel importantísimo en el poder de convocatoria, en la difusión y en el involucramiento de cada vez más gente a tomar una postura respecto a estos temas. El activismo social en la era de las redes sociales. Bueno, el Facebook, ¿cuál es su característica principal para nosotros como activistas de derechos de los animales? Es medir el prestigio de tu causa. Nosotros podemos darnos idea de a cuántas personas les simpatiza la idea de los derechos de los animales por cuántos likes tiene una de nuestras páginas, ¿no? Cuando vamos a hacer una campaña, pues nos coordinamos en todas las corresponsalías y en todas las sedes de la organización para tener los mismos perfiles o la misma foto de portada o el mismo avatar en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. ¿Para qué? Para de esa manera estar constantemente haciendo propaganda a una campaña o a una noticia que está circulando alrededor del mundo acerca del tema de los animales y darle mucho más oído. El activismo social en la era de las redes sociales con el Twitter es mucho más complejo. El Twitter es más complicado que el Facebook. El Facebook lo puede tener desde un adolescente hasta una señora, mi tía que tiene 60 años tiene Facebook, ¿no? Para ver qué hacemos los sobrinos. Pero no tendría nunca un Twitter porque ella considera que no tiene nada que decir. O sea, ¿qué puede decir? ¿No? Es cierto, con el Twitter más valdría tener algo que decir en lugar de estar tuiteando estoy tomando un café, pero hay gente a la que le gusta.
enterarse que su amigo está tomando un café o que está a punto de entrar al cine o que está en la parada del Metrobús. Yo considero que eso no es tan relevante. Yo lo utilizo como una herramienta para el activismo a favor de los derechos de los animales. Y aquí hay que recurrir, obviamente, a los hashtags o etiquetas, a los topic trends y sobre todo al cabildeo virtual. De los topic trends, a mí me sorprende mucho que la gran mayoría son muy tontos, la verdad. Yo todos los días los reviso para ver si alguno me puede servir como para decir algo a favor de los derechos de los animales o el medio ambiente, que es otra causa que a nivel personal enarbolo. Pero no, casi todos son bastante tontos. Y leía en un artículo el otro día que en México el 80% de los topic trends eran discriminatorios. Mata a un naco y hazte rico, patea a una gorda, escúpele a la fea, o sea, ¿a quién se le ocurre poner eso de topic trends? Y lo triste es que mucha gente los sigue y mucha gente los comenta tanto, es así, que por eso son topic trends. Entonces, yo lo que hago mucho es ver si hay alguno que me pueda servir para llevar agua a mi molino. A veces podría ser que no tiene nada que ver un te amo, pero... Y entonces, te amo, pero no me gusta verte comer animales en la mesa delante de mí, ¿no? Y esas cosas tienen mucho éxito porque la gente, sea o no un activista, las retuitea porque genera una cierta polémica. Oye, ¿cómo? ¿Por qué me criticas que yo como animales? Respétame, yo respeto tu vegetarianismo. Entonces puedes responder, bueno, pero no comer animales es faltarle el respeto a ese animal que te estás comiendo. Entonces, en 140 caracteres puedes crear un debate interesante, ¿no? Y en el tema del cabildeo virtual, que es el que más utilizamos, bueno, va dirigido a los políticos, evidentemente. Y para los políticos, lo más importante es ser visible, que los conozcas, que los veas, que sepas quiénes son, qué hacen, qué han logrado. Pero a mayor visibilidad, también hay mayor vulnerabilidad a las acciones coordinadas. Es decir, por un lado, pues si tienes 1,000,000 de seguidores o 500,000 seguidores, es un subidón para el ego, pero por otro lado, cuidado, porque hay 500,000 personas que están vigilando tus acciones y que pueden tener opiniones contrarias a lo que tú estás promoviendo. Déjenme tomar un poco de agua. Un ejemplo de cabildeo virtual que fue muy exitoso en su momento fue Sin Violencia. Las organizaciones protectoras de derechos de los animales de México creamos esta plataforma el año pasado porque hubo un momento en el que fue muy factible prohibir las corridas de toros en el Distrito Federal. Había un clima propicio, había desde luego una iniciativa de ley que se había presentado, queríamos lograr que esa iniciativa fuera aprobada por su comisión para después pasar al pleno, ser votada en el pleno y esperar ganarla en el pleno. Lamentablemente esta comisión, bueno, en la comisión se votó, en la comisión de espectáculos, de administración pública, perdón, que aparentemente no tiene nada que ver, ahí fue aprobada y pasó al pleno. Entonces nuestro siguiente paso era lograr que en el pleno de la Asamblea Legislativa se votara y obviamente se votara a favor de la abolición de las corridas de toros. Y ahí fue donde se detuvo, ¿no? Ahí fue donde hubo enjuagues políticos, como siempre, se compró la voluntad de la presidenta de la Asamblea en ese entonces, Alejandra Barrales, para que esta iniciativa no llegara a ser votada en el pleno. Podíamos haberla perdido en el pleno, quizá, pero el hecho de haberla subido al pleno habría sido un gran logro. Desde luego que fue un gran logro que hubiera una iniciativa de ley para prohibir las corridas de toros y que fuera aprobada en una de las comisiones, porque de este tema nunca antes se había hablado públicamente. O sea, si acaso por ahí uno escuchaba a un comentarista que decía su opinión a favor o en contra de las corridas de toros, pero no era un tema de opinión pública el debatir o el discutir si se iban a prohibir las corridas de toros o no. Entonces desarrollamos toda una estrategia vía redes sociales, creando esta plataforma llamada Sin Violencia, donde no hacíamos alusión en concreto a las corridas de toros, sino que simplemente abogábamos por combatir la violencia desde sus orígenes, ¿no? Si estamos asustados por vivir en una sociedad violenta, en un país donde los índices crecen cada vez más, bueno, hay que voltear también al origen de la violencia, no solamente a la que ya está ahí, cómo remediarla, ¿no? Entonces, con numerosos estudios, con encuestas, demostramos que presenciar o participar en espectáculos violentos con animales crea un bloqueo en la sensibilidad para que después esos niños que asisten desde pequeños a corridas de toros vean perfectamente normal torturar un animal hasta la muerte en nombre del arte y de la cultura. Nos centramos en
felicitar acciones para generar el deseo de ser visible por esas acciones. ¿Cómo es esto? Nos gusta mucho estar criticando en redes sociales, pero creo que también tenemos que aprender a felicitar cuando se hace algo bueno. Un caso muy concreto, el municipio de Teocelo en Veracruz prohibió las corridas de toros. Fue el primero en el país. Entonces, a Cristian Texón, a su presidente municipal, una lluvia de tweets felicitándolo en su página, en su Facebook, agradeciéndole que hubiera tenido esta iniciativa en declarar a se me fue el nombre y lo acabo de decir, a Teocelo, Veracruz, el primer municipio antitaurino del país. Esto obviamente a los políticos también les gusta, que los feliciten cuando hacen algo bien y sienta un precedente para que otros políticos copien esas acciones, digan, esto es popular, yo también lo voy a hacer en mi municipio, y de hecho así fue. Otra es pedir buenas acciones a los políticos sin posición, mostrando que la sociedad lo vería con buenos ojos. Marcelo Ebrard, en el caso de las corridas de toros, él nunca mostró una posición ni a favor ni en contra de las corridas de toros. Entonces, la lluvia de tweets y de mensajes era que queríamos conocer su opinión para dejarle ver que en encuestas habíamos obtenido que un 83% de los capitalinos estaba en contra de las corridas de toros o a favor de la abolición por considerarla un espectáculo violento. Entonces, de esta manera le exiges o comprometes a un político a que tenga una postura frente a un tema ante el cual antes no habría reflexionado necesariamente por no considerarlo políticamente conveniente. O también exigir un cambio de conducta haciendo visible ante el público su postura y valorarla negativamente. Tal vez se acuerden del caso de este candidato a jefe delegacional de la Miguel Hidalgo, Sirión, que se subió en un elefante para hacer su campaña y anduvo en la delegación en elefante, ¿no? Tantas fueron las críticas que se le hicieron a este personaje por el uso de animales en campañas políticas que acabó pidiendo una disculpa. Él nunca entendió bien a bien qué había hecho mal, ¿no? Decía, bueno, parece que hubo algunas personas sensibles a que yo me subiera en un elefante. No, también hicimos el trabajo de informarle por qué no somos unas personas sensibles a que él se suba a un elefante, sino hay un movimiento y una ideología basada en temas de ética de por qué no deberíamos usar animales ni en campañas políticas ni en ningún tipo de espectáculos. Pero esto le creó visibilidad negativa a Sirión y con eso ya tendrá mucho cuidado y otros políticos de la próxima vez hacer una ridiculez de esta de creer que montándote en un elefante vas a conseguir más votos. Demagogia pura. Conclusiones. Las redes sociales nos permiten estar más conectados, mejor informados y tomar acción directa en diferentes causas que suceden en muchas partes del mundo. Nos vincula con ciudadanos de otros países. Pero las acciones individuales, como comentamos, suelen ser de bajo compromiso, no vinculantes, sin continuidad en el tiempo o reducidas a difundir y aprobar, ¿no? Me gusta, retuitear, te lo pongo en tu muro y se acabó. Entonces, las ONGs no debemos conformarnos con solo medir la popularidad de nuestra causa. Si nosotros nos quedáramos en, ay, tengo 44,000 me gustas, o ay, tengo 5,000 seguidores, o 12,000 seguidores en el Twitter, y eso realmente no quiere decir que se transforme en una acción real, no necesariamente me puede seguir mi vecino, o mi tía, o mi sobrinito de 12 años, etcétera, ¿no? Debemos entonces aprender a articular las acciones colectivas para darles un sentido y dirigirlas a alcanzar objetivos. No hay que perder de vista que lo que queremos a través del uso de las redes sociales es alcanzar un objetivo. No podemos cambiar al mundo desde la comodidad de nuestro escritorio, pero sí podemos crear acciones que despierten en los demás el deseo de cambiarlo. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en esta era de las redes sociales. No quedarse en la superficie, no solamente dar un me gusta, un retuitear, informarnos realmente acerca de lo que sucede, concretamente en el tema de los derechos de los animales, y ver hasta dónde estoy dispuesto yo a cambiar mis hábitos de consumo para lograr una mejoría hacia estos otros seres con los que compartimos el planeta. Muchas gracias. Estupendo, Leonora, la plática. Ahora vamos a abrir turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Nos aplauden detrás también.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué piensa Natural Animals o Animalis, o por lo menos que, cuál es su opinión en base a los zoológicos? Ya que siento que es un arma tanto de doble moral, porque en la naturaleza nos dicen que los animales pueden vivir menos, o por lo menos algunos que cazan, como los elefantes o los rinocerontes, que los cazan por sus cuernos o por sus pieles, tienden a vivir menos ahora en esta época de tanto consumismo. Pero bueno, es triste ver cómo los animales son encerrados, a veces que tienen solo uno de una sola especie y que ni siquiera pueden procrear. Se me hace algo triste, pero a la vez siento que están mejor cuidados. ¿Cuál es su opinión en base a eso? La opinión de los derechos de los animales, o la ideología de los derechos de los animales en general, es que los animales no deben ser usados como comida, como vestimenta, en laboratorios o en espectáculos. Y dentro de espectáculos, por supuesto que entran los circos, los zoológicos, los acuarios, los delfinarios. Como tú bien mencionas, es un argumento tramposo el vamos a conservar a los animales en cautiverio para que no se extingan. ¿Y por qué no mejor desarrollamos proyectos para conservarlos in situ, en su hábitat? Porque además, cuando vamos a los zoológicos, lo que vemos ahí es una triste copia de la especie. O sea, no es un animal como realmente se comportaría en su hábitat. No pueden cazar, no pueden reproducirse siquiera naturalmente. Muchas veces tienen que ponerles una hembra para ver si así se reproducen. Están ubicados depredadores junto a presas, lo cual les genera muchísimo estrés. Cuando uno ve un felino, una pantera, un oso en un zoológico, están todo el tiempo echados, ¿no? Están durmiendo. No hay nada que hacer ahí, no reciben estímulos, más bien generan lo que se llama la psicosis. Bueno, se le llama zoocosis, pero es lo mismo que la psicosis en los humanos, ¿no? Entonces, es un argumento tramposo el creer que vamos a ayudar a los animales conservándolos en cautiverio. La propuesta hoy día, desde el punto de vista de los derechos de los animales, es transformar los zoológicos en santuarios, que son centros donde animales que han sido previamente utilizados en espectáculos o en zoológicos de muy mala calidad tengan una segunda oportunidad. Muchas veces es casi imposible reinsertarlos y devolverlos a la libertad porque no saben cazar, se morirían o ya no hay hábitat para ellos, ¿no? Serían cazados. Pero sí podemos ofrecerles un lugar donde no haya jaulas, donde vaya la gente a tocar, a aventarles comida o a tocarles en las vitrinas, sino que puedan vivir en semilibertad con otros congéneres. Hola. Me gusta mucho tu speech, es muy bueno. Hay algo interesante que ha estado pasando últimamente en varias ONGs, no voy a decir nombres para no quemar. ¿Cómo? Tú obviamente necesitas donantes, obviamente necesitas también voluntarios. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu estrategia para, sobre todo a los voluntarios, mantener su lealtad, ¿no? Muchas veces los voluntarios, lo que ha pasado en varias ONGs últimamente, es que los voluntarios, como ven que pierde el propósito la ONG, se van por su cuenta. Y ves ahorita muchos activistas individuales haciendo su causa por su cuenta, porque pierden este propósito, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia para mantener no solamente a público como nosotros, que a lo mejor no estamos tan envueltos, sobre todo a los que ya tienen ese propósito? El tema del voluntariado es lo más complejo en una ONG. Nosotros tenemos medido el rango de edad en que la gente se entusiasma por ser activista, que es entre 17 y 25 años. Después de esa edad, pueden tener una vida útil como entre 25 y 35, pero es rarísimo captar gente de más de 35 años. O sea, en Anima Naturalis, Francisco y yo somos los más viejos con 39 y 40 años respectivamente. ¿Por qué? Porque la gente cuando ya tiene hijos, cuando tiene un trabajo formal, cuando se casa, empieza a cambiar de prioridades. Puede seguir siendo muy activo en su vida personal diciendo, bueno, yo no como carne, o yo adopto animales, o no voy al circo, etcétera. Pero ya no tiene tanto tiempo para dedicarle a un trabajo de voluntario en una ONG, que sí es prácticamente como un trabajo de tiempo completo. La fidelización de los voluntarios es multifactorial. Un voluntario puede estar a gusto en una organización porque esa organización tenga un respaldo internacional, por los logros de esa organización o por razones tan subjetivas como es la organización que fundé con mis amigos cuando estábamos en la prepa. Entonces, mantener a un activista no solo depende de la ONG, sino de la voluntad del activista de seguir haciendo activismo. Hoy día hay mucho activista independiente
y todos empezamos quizá como activistas independientes, al menos yo empecé como un activista independiente, iba y me paraba, yo estaba estudiando el doctorado en España y me paraba frente al Corte Inglés con mi pancarta en invierno para protestar contra los abrigos de piel. Pero nada de eso se compara a lo que yo podría decir que he logrado a través de Anima Naturalis, ¿no? Porque además a nivel personal implica muchísimo desgaste ser un activista individual. ¿Por qué? Porque te sientes muy solo. Sea cual sea la organización a la que tú elijas pertenecer o en la que elijas colaborar, estar en una organización te da, uno, sensación de pertenencia y de que el trabajo es compartido, que no toda la carga recae en ti. Si uno decide, yo solo voy a acabar con el problema de los animales sin hogar, no te das abasto, no puedes ir recogiendo todos los perros que te encuentras, no puedes ir adoctrinando a todo el mundo acerca de las ventajas del vegetarianismo. Es mucho más complicado ser un activista individual. Yo siempre creo que es mejor sumar y que todo suma, incluso esas acciones individuales de personas que eligen no participar en una ONG por razones ideológicas o porque no han encontrado una que les convenza del todo. Para mí todo suma. Lo importante en el movimiento es no dividir. Y a veces, dentro de los mismos activistas de los derechos de los animales, pecamos por estarnos peleando entre nosotros mismos. Y eso no ayuda a los animales. Hola, muchas gracias. Está muy interesante tu ponencia. Mi pregunta es, acerca de lo que es social media, tú nos hablaste mucho de lo que es Twitter, de lo que es Facebook e inclusive Instagram. Me queda claro que también hay otro tipo de redes como son los blogs, como es YouTube. De hecho, ahorita está también entrando mucho lo que es Pinterest. Entonces, yo entiendo que tú a lo mejor tú manejas tus cuentas de, individual, la que es la de Leonora, pero la de Anima Naturalis, si tiene cuenta, usas un, bueno, la primera pregunta es, ¿usas un community manager? Y la otra es, ¿utilizas alguna otra red como las que te mencioné? Sí, no, ¿y por qué? ¿Blogs? Gracias. O sea, ¿si Anima Naturalis tiene un blog? No. ¿O si te ha ayudado? No. Yo tengo un blog que está ligado a Anima Naturalis, que es leonoresquivel.com. También tengo un blog en el aviso oportuno del Universal. Y directores de otras sedes de Anima Naturalis tienen sus blogs personales, todos ligados a Anima Naturalis. O sea, en todos tenemos un emblema de Anima Naturalis y damos, si queremos saber más acerca de circos, si yo escribo algo sobre circos, sí refiero siempre a la página de Anima Naturalis, ¿no? En Anima Naturalis, un blog como tal, con una columna de opinión o así, no tenemos, porque nos dedicamos más bien a no a difundir opiniones personales, sino información fidedigna que hacemos de traducción o que conseguimos que algún investigador nos haga. Tu otra pregunta era YouTube. Ajá, YouTube sí. Anima Naturalis tiene un canal. Yo tengo un canal también de videos, pero no le doy tanta difusión a mi canal, que en general pongo ahí muchas cosas de Anima Naturalis o a veces videos sencillos como cuando yo voy por la calle y descubro una actitud abusiva hacia algún animal o una actitud violenta de una madre hacia un hijo y lo puedo vincular hacia la violencia que ese niño está teniendo también con su animal de compañía, en fin. Pero el canal fuerte que difundimos es el de Anima Naturalis, que sí está en YouTube. ¿Y otra red social? Sí, yo me centré en estas porque es mi área de especialidad. Digamos que yo manejo mejor lo que es el Twitter, el Facebook y el Instagram que el YouTube, que sí hay, lo tiene Anima Naturalis, pero no soy yo la que sube los videos, ¿no? Se suben los videos cuando se realiza una protesta, por ejemplo, o una manifestación, y es en cada país el director de cada sede quien es responsable de subir o generar los contenidos en este canal. Hola, ¿qué tal? Lizeth Fuentes, activista social. Me gustaría saber cómo logra ser lo suficientemente persuasiva o en general la asociación para que en el momento de lo que es el cabildeo político se le dé peso y auge a las acciones y realmente estas personas despierten y tomen las medidas pertinentes. ¿Cómo se le hace? Bueno, ser persuasivo es un entrenamiento muy aparte del manejo de las redes sociales. Va de la mano. Todos los políticos tienen un asesor en redes sociales y en comunicación. A veces es un talento, ¿no? Una cosa es, si me preguntas a mí cómo soy yo persuasiva o cómo es persuasivo Anima Naturalis. Anima Naturalis es persuasiva a través, como lo dijimos, con la estrategia de AIDA. Llamar la atención del mayor número de gente posible. ¿Cómo se llama la atención?
No hay que inventar el hilo negro. La manera de llamar la atención está ahí. Lo vemos al abrir una revista, un periódico, al ver lo que sale en la televisión. Usamos las mismas herramientas que tiene el sistema para llamar la atención, solo que aquí, y estoy hablando en el lenguaje muy de mercadotecnia, solo que aquí el producto que estamos vendiendo es la ética, que es el producto más difícil de vender, porque casi nadie te lo compra, ¿no? Porque no le ves lo redituable que pueda ser. Como que a la gente le molesta un poco que tú lo hagas sentir que lo que está haciendo es inmoral. Entonces, te colocan en una posición de juez, aunque tú no estés siendo juez. Simplemente estás mostrando a la gente que, de acuerdo a sus paradigmas éticos, está cometiendo ciertas imperfecciones o ciertas incongruencias. Para llegarle a los políticos en el cabildeo político, ¿cómo...? Para llegarle a los políticos en el cabildeo, la única manera o la mejor manera es mostrarle cuánta gente está respaldando tu postura. O sea, mientras más números haya, más cifras, más atención pondrán ellos. Porque si tú les pones un video en su muro o si tú les haces llegar un dossier, que también lo hacemos, pues sí, qué mal que los animales sufran, pero pues sí, muchas veces no les importan si sufren los votantes, cuanti menos los animales. Entonces, lo que tienes que hacer es mostrarles que hay votantes detrás de los derechos de los animales, que hay un alto porcentaje de individuos de la sociedad que respaldarían su candidatura o la criticarían dependiendo de su postura en relación a los derechos de los animales. Sí. Muchas felicidades por todo el trabajo. ¿Qué tan bueno o malo es poner de moda un tema como, por ejemplo, los derechos de los animales, ¿no? Supongamos que se pone de moda la adopción, pero después de 3 años el perro que una niña adoptó ya no lo quiere porque creció y hace otras cosas, ¿no? ¿Qué tan bueno y malo puede ser poner de moda un tema como este? Muchos he hecho esta pregunta también respecto al vegetarianismo. Hay gente que se hace vegetariano porque está de moda, ¿no? Porque las modelos lo son, los cantantes lo son, su actor favorito lo es. A los animales no les importa las razones por las que tú te hagas vegetariano, ¿no? Si es por moda, o al perro no le importa si tú lo adoptaste porque fue moda. Pero para que esto no se quede en una moda, tú tienes que dar un contenido detrás de esto. Porque todo esto es una ideología que está respaldada, por eso mi interés de que la gente no se quede en lo superficial. Si tú nada más ves el hashtag de adopta, no compres, la gente puede decir, claro, así me evito el gasto, claro, un perro gratis, ¿no? Pero mi actitud puede ser la misma, lo tengo en la azotea, o lo reproduzco, o intento vender los cachorros, o cuando ya no lo quiera lo boto a la calle. Entonces, por eso la invitación es no quedarse en lo superficial. Detrás de un hashtag adopta, no compres, hay una web que se llama adoptalos.org. Entonces, nosotros siempre hacemos el enlace a través de otro hashtag o una arroba o mencionar la página web para que esta gente que ya llamamos su atención dentro de esta estrategia AIDA, ya llamamos su atención, ya generamos su interés, ya tiene el deseo de cambiar, ya quiere adoptar y ahora que vaya la acción, pero una acción siempre responsable. Pues creo que ya no hay tiempo. Ya, ¿sí? Muchísimas gracias, me dio gusto que se llenara al final y que la gente fuera participativa. Y échenle un ojo a la web que es animanaturalis.org. Gracias.